Bueno, pero Rinaldi, ¿qué le pasa? Sí. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Tengo muchas noticias del mundo del espectáculo. ¿Sabe qué? ¿Qué? ¡Muchos sartenazos! ¡Ay, sí! ¡Sí! Por favor. Vamos con el entro camarín. En calor. Entro en calor. Lo toqué y se calentó. Totalmente. Y también con... Vamos está a brindar. Más flaco usted, ¿no? No, no estoy más flaco. Estoy hecho un lechón. Con no. ¿Sabes lo que desayuno en Estados Unidos? Son menes todos los días. He hecho un lechón. Pero lo veo más flaco. Chicos, no sé. Empezamos ya que no veo nada. Sartenazo número uno. Ayer yo le conté, y Gretito también le contó en todos estos días, que Juana Viale parece que no deja títere con cabeza, lo sabemos. Oiga. Hay una revista. Oiga. Hay una revista que publicó los mil nombres de Juana Viale. ¿Las marionetas? No, también. Claro, claro. Una revista publicó los hombres de su vida de Juana ¿Cuántos Viale. ¿Cuántos hombres tuvo Juana? Bueno, una revista publicó los mil nombres de algo así de Juana Viale. Pero eso es muy feo. Eso es muy... Pero lo que yo les quiero contar, ayer le contamos que tenía un nuevo novio, que era el hermano de María Vázquez, Diógenes Vázquez. Sí, Diógenes. Bueno, al parecer Diógenes, claro, exactamente, no era el diseño, precisamente. Pero el tema es que esta relación, señora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Terminó por pesada. ¿Cómo por pesada? ¿Sabe lo que dijo el chico a sus amigos íntimos? No me consta. ¿Cómo a mí lo no sabe? Me consta. ¿Le digo? ¿Sí? El chico estaba comiendo en un bar de Puerto Madero. Entonces, ¿qué? Un bar, dije. ¿Un bar? Puede ir también. Sí, bueno, era, y pasó, el mozo no. Es el que le entregó el abrigo. Y justo pasaba por ahí. ¿Y saben lo que escuchó ese señor? ¿Qué? Que dijo, Juanita es una densa, pesada, insoportable. Y al parecer la habría dejado... a través de un mensaje de texto. No, qué feo. ¿Qué pasó? Ay, le cuento ya inmediatamente. ¿Vieron que apareció en la foto que le mostré ayer? Sí. Esa foto saliendo de un restaurante muy bonito en Sarmiento de 1300. Ayer me enteré cuál era. ¿Cuál? Es el español, creo que está en... yo fui a comer y es bárbaro. Bueno, parece que Juana Viale le pone... ¿Lo conocés? Es bárbaro. Vayan, ¿eh? Ay, no, no me cobren. Se van a por eso, no digo nada. Le puso, ella le puso, llámame. ¿Quién le puso qué? Juana Viale le puso a Diógenes, llámame. Sí. Él le puso, estoy laburando. Puso un pibe que labura, como la familia que labura. Bueno, ella le pone, llámame ahora. No, insistió. Y él le contestó, estoy trabajando, le puso. Por ahí no conoce el verbo. Y para terminar, me muero ya. Y le puso, llámame ahora o no me llames nunca más. ¿Sabés lo que hizo el pibe? No me llamó nunca más. Y se terminó la relación más expeditiva, más rápida del mundo. Pero es verdad esto, ¿dónde sacó esos mensajes? Ay, qué Dios, yo tengo todo. Tengo un gran grupo encabezado por Agustina, Tati, que mando besos enormes. Lili, Flora, Seba, todos los chicos. Lili, todo el mundo. Uy, a todo el mundo. Chicos, esto es conmoción en el mundo de la televisión. No. Hay un antes y después. ¿De hoy es jueves 17 de septiembre. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque dos programas emblemáticos de un gran canal, canal número uno, desaparecen. El 9, no sale más que además del 9, en Telefe desaparecen dos programas. ¿Quiénes? ¿Quiénes desaparecen? Desaparece Peligro sin codificar. No. Porque dice que es muy divertido, muy gracioso, pero bueno, decidieron para el 2016. No va más, no sabemos. Un beso a todos los chicos, son muy talentosos. Y el otro es nada más y nada menos que a mí me sorprende, porque es un conductor número uno, talentoso, profesional, es Marley. Al parecer, no estaría en la pantalla del 2016 Marley. Esto tiene una historia bastante larga, prolongada. ¿Por qué? Porque él dijo que no estaría tal vez el año que viene, porque al parecer las negociaciones no vienen bien. Otros dicen que estaría diciendo todo esto para... Y hay una versión, para dicen que también estaría usando esto como una estrategia para subir su caché. Hay otra versión que dice que vendría el 9 y hay otra versión muy fuerte. No, a la mañana no, que acá a la mañana no me toca a nadie. Acá, mi amor, hago a un piquete con soga. Acá no me saca nadie. Bueno, Marley, si querés venir, acá hay un lugar, ¿no es cierto? Hay lugar. Puede ser siempre ahí, mire. Hay lugar acá. Puede ser que quiera descansar y nada más, que esté estresado. Por un lado, quiere descansar porque dice que hace como 10 años que es figura de Telefe, pero por otro es lo raro, es que es la figura de elegido de su cara, me suena. No, que es raro que siendo un tipo tan exitoso la pantalla no lo quiera, qué sé yo. Es raro, pero hay otras versiones que indicarían por una frase que dijo Marcelo Tinelli. Que dijo que esto es sartenazo, pero número 3, pero fuerte, ¿eh? ¿Qué dijo Tinelli hace un par de días? Fue
que el único que lo puede reemplazar es quién es, Yudica. No. Lizotti, que es el número dos, supuestamente. No. El Gonzalito. Teto Medina podría ser, que también trabajó con ese gran amigo. No, dijo Tinelli, el único que me puede reemplazar a mí, si él decidirse a la AFA 100%, claro, es Marley. ¡Mirá! Sería el pase del año, señores, señores. Bueno, sartenazo número 4. ¿Y a Canal 13? No lo sabemos. Acuérdense que lo escuchó primero acá, no en qué papá. Mañana. Claro. Chicos, esto es terrible, sartenazo número 5. Porque el chico, señora, usted sabe, el chico lo que es el hombre que supuestamente, digo yo, bueno, hay papeles, que había estafado a un par de mujeres, entre otras la hermana de Flavio Mendoza. No tuve el placer aún todavía, porque como tú dices, no me lo puse. Qué pena. Ahí está, ahí está. Estuvo acá, mire. Mire cómo define en los pasillos de Canal 9. Bueno, el chico está indignado, sacado, porque se acuerda que ayer contamos estos días que lo habían llamado de la UBA, rompeme todo. Lo habían llamado de la UBA para dar una conferencia, una charla. Sí, sí, en sociología. Bueno, claro, hubo tanto repercusión mediática que los directivos, los responsables de la UBA, dijeron, este mamarracho va a venir acá. Entonces se pusieron como locos. Entonces, ¿qué decidieron? Le dieron de baja a la charla. Él dice que era un reportaje público, él dijo que iba a dar una conferencia sobre las armas de seducción. El tema es que los responsables de la UBA le dieron de baja. Y él que denuncia, dice que mi historia de vida es censura previa en tiempos de democracia, puso él en Twitter. Estamos todos locos, Chigoló. Para usted el Chigoló es un galán. No, ¿cómo va a ser el galán? Galán es Mariano Martínez, querido. Hoy, hoy Silvina es le gusta. ¿A Silvina te gusta, Silvina? ¿Qué tiempo tiene? No, mentira, mentira, mentira. Escúchame, Silvina, tenés cuidado con tu sueldo. Porque no. Se lo chupa. Bueno, chicos, pasamos a otro. Mariano Martínez quiere poner las tildes en la I. O el acento en la I. O quiere aclarar los temas. Sartenazo número 6. Los puntos sobre la I. Los puntos sobre la I. Muy bien. ¿Vieron esta nota acá en la revista Cara? Lo sigo queriendo, dice Juliana Giambroni. Exactamente. Lo sigo queriendo. Entonces la gente se equivocó y dice, ah, entonces está enamorada, está enganchada. Entonces Mariano Martínez salió a aclarar que ella lo sigue queriendo como persona, amigo, como persona, como padre de sus hijos. Entonces, no, el mismo pareja. Mariano Martínez aclaró, pues acá te contamos todo. Sí. La palabra de uno y la palabra de otro. Él mismo puso en Twitter hace pocos minutos. Hola, amigos virtuales. No crean todo lo que leen. ¿Ah? Juliana o Juliana me quiere como persona porque soy el padre de sus hijos. Todo lo otro es basura. Claro, todos los que piensan que este, pobre chica sigue enganchada, están separados y están sufriendo, no es así, aclaró Mariano Martínez. Mariano, te mandamos un beso enorme y que sigan tus éxitos y vos bien. Como padre te queremos. Bueno, ¿sabés quién es la mujer que lo está acompañando a Mariano Martínez? Tengo la foto y lo descubrí, sartenazo número 7. Pero no te lo voy a contar ahora. ¿A todos lados? Es la mujer que ocupa hoy las horas de su vida, señora. Te lo voy a mostrar acá en qué mañana. ¿Cuándo? Chicos, ¿cuándo Tinelli. Tinelli te homenajeó en vida. ¿En vida? Viste que los homenajes se hacen en vida. Sí, bueno, ¿saben qué ayer? El día miércoles no tiene programa al aire, pero él aprovecha algunos días de la semana de los miércoles para grabar jueves y viernes. Todo esto está blanqueado, yo no rompo ningún ¿qué código. ¿Qué fue la peluquería? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Grabó jueves y viernes, el programa de hoy y de mañana. ¿Y cómo termina después de una grabación de dos programas de 2 horas y media? Cuando nosotros grabamos, ¿cómo terminamos? Agotados, reventados, que no queremos hacer más nada. A pesar de eso, ¿ustedes qué creen que hizo cuando llegó a la casa? ¿Se tiró en el sofá? ¿Se duchó? ¿Se puso a se fumar? Bañó. No. ¿Se tomó una copa de algo? ¿Se relajó? ¿Fue al gimnasio? No. ¿Vio fútbol? Chicos, sartenazo número 9. ¿Qué hizo? Tinelli, ¿qué hizo? Este es el único programa que te muestra la intimidad de los famosos. Los famosos con los hijos, los cumpleaños, las casas, todo. Tenemos imágenes de Tinelli ayer cuando llegó a su casa. ¿Y qué hizo? Mire, lo homenajeó a usted y le copió la receta que hizo el martes. Y Guillermina Valdés pone, no puedo creer que esté así en este momento. ¿Por qué dice ella esto? Porque es la 1:00 de la madrugada. 1:20 de la madrugada se puso a cocinar. ¿Qué se puso a cocinar? Ya te cuento, querido, pues tengo todo. Se puso a hacer langostinos marplatenses hechos al vino blanco con un poco de ajo picado. A las 2 de la mañana. Mira, Tinelli. Yo lo miro todas las mañanas a Ariel Rodríguez Palacio. Esto lo hiciste el martes, algo similar a esto. Dijo, yo los homenajes los hago en vida. Por eso, Tinelli, te mandamos beso enorme. Muy bien. Sartenazo, señor, número 10. Chicos, el terremoto de ayer dio para todo. Porque un beso enorme a todos los hermanos. ¿Sintió algo o no?
Yo sentí, sí. Ay, ¿qué sentí? Sí, estaba, yo estoy en el gran piso, yo estoy en el piso, piso 2 y se movió todo. Ay, se movió todo y yo me asusté. ¿Y qué hizo? Entonces, trató de bajar, sonó una alarma, abajo del marco sonó, de y vino el portero y tocó timbre y dijo, hay que evacuar. Ay, no. Y te evacuó todo. Y, bueno, después le cuento cómo terminó. Chicos, el terremoto, digo, para todo un beso enorme a los hermanos chilenos. Besos, y también acá se hubo resonancias y consecuencias. Sí, acá, porque en mucha Perú, gente, en todos en lados. Todas partes, bueno. ¿Y quién escribió de esto? ¿Quién sintió? Vicky Cipolitakis. No. ¿Y qué escribió Vicky Cipolitakis, chicos? ¿Era el sismo o estaba mareada? Pero el tema de esto, que si ella lo sintió, si tenía el sismo, estaba mareada, es cómo escribió mareada. ¡Ay, mira! Miren el texto. No, estoy mareada. No, ¿era el sismo o estaba mareada? Claro, sin H, no lo escribió. No, sin H no, es mareada. Es mareada, de mareo. Bueno, el tema es que esto se hizo público y llegó al continente, al viejo continente. ¿A dónde? A España, hombre. Precisamente a España. ¿Y qué hicieron en España? ¿Qué hicieron en España? Modificaron el... Claro, parece que la Real Academia Española le va a mandar por correo. Viste que ya no se usa más lo impreso. Dos orejas de burra. Claro, no solamente las orejas de burra. Le van a mandar impreso el último diccionario, que es una edición especial dorada, para que aprenda que se escribe mareada, Vicky Cipolitakis, con él. También. ¿Cómo, mamita? ¿Sabe que lo tiene que leer? Capaz que lo claro, no, lo tenés que leer. Chicos, por otro lado, quien también sintió este efecto, ¿cómo se le llama? El efecto temblor. Ese temblor. Claro, esta réplica, el sismo. Este sismo, ponele. Fue Guillermina Valdés, señora. ¿Por qué? Guillermina número 12. Guillermina Valdés lo sintió. ¿De dónde? En su casa. Ella estaba viviendo en esa torre enorme, ¿cómo se llama? Fidel Corta. Sí. Lo sintió en Julio Martínez Lugano también lo sintió, se tiró por la escalera. No. Bueno, sí, la llamaron por teléfono, parece para evacuar. Y entonces empieza con ella, le golpea la puerta y dice, gordo, papi, salí del baño, Marcelo. No, ay, está pero no entiendo, ¿quién es? Guillermina Valdés es la mujer de Marcelo Tinelli. Ella es lo que sintió. Ella escribió ayer, ¿no es cierto, Luli? Se movió demasiado el techo. Viste, muchos famosos también, gente anónima, todos nosotros. ¿En qué piso vive? Y ella en un piso alto del... No sé bien, no lo quiero dar en realidad. Para que no le exactamente. Guillermina puso, se movió demasiado el techo. Bueno, me contaron, no sé si será real, que ella empezó como loca a golpearle la puerta a Marcelo del baño. Dice, gordo, papi, salí. Parece que se estaba lavando los dientes después de hacer los langostinos. Ya estaba evacuado. Entonces, claro. No, chicos, por favor, respeto. Nos encontramos todos los días con estos colegas, amigos y compañeros. Dice, papi, y él estaba con bata. Estaba con el boxer. Y bueno, empezó a correr por las escaleras con Guillermina y Lolo así. Y Lolo dice, quiero el muñeco. Claro, quería el peluche. El peluche. Chicos, bueno. Me está confundiendo. El nene tiene autito y tiene un peluche. Siempre tenemos un juguete preferido. ¿Cuál era el tuyo? El osito. La pelota. El tuyo, la muñeca, la Barbie. Bueno. Y el nene quería un peluche. ¿Y el suyo qué juguete preferido? El Matchbox. Es una marca. Ay, sí, marca. Bueno, pero no lo cuente. Si usted sabe, usted lo conoce, lo tiene usted, me lo tiene que devolver. Sí, tengo el maletín del varón negro. Chicos, sartenazo número 13. Esto es terrible y yo la adoro. Tienes aparte, chiches. Tengo mucho. Pasa. Bueno, chicos, esto es terrible. Yo la adoro a Natalia Oreiro. Había anunciado con bombos y platillos. Muchos chiches. Sí, todos los fines de... Sí, los tengo, pero se quedó usted con el maletín. ¿Y cuándo me lo piensa traer? Bata. Bueno, debí atender. Bueno, chicos, Natalia Oreiro. ¿Qué le pasó? Tiene como costumbre, Natalia Oreiro. ¿Está en Rusia o no? No, tiene por costumbre irse en noviembre, diciembre, una gira prolongada en Rusia porque es amada. Como en otros tiempos, señora, usted que está en la casa preparando la comida, era amada Lolita Torres, que la siguen amando y respetando porque, no sé, abrió una puerta del mundo del espectáculo. Bueno, también Natalia Oreiro en los últimos tiempos la aman, la adoran y la llaman Natalia a ella. Ah, entonces, porque conocen todas las novelas. Y el apellido. Allá como lo dijo. Orey Rabbit. Ponele. Bueno, y tuvo que suspender, chicos. Tuvo que suspender. ¿Qué? Nuestra colega Laura Ufa le contó. ¿Por qué? Bueno, y ahí yo le voy a contar por qué. Bueno. Informa Natalia a sus fans que por razones ajenas a su voluntad, responsabilidad y control, presten atención a esto, responsabilidad y control, no será posible la realización de la gira prevista para el año 2015 en Rusia.
Natalia adora a sus fans rusos y lamenta profundamente no poder verlos este año. Natalia está pensando en cómo reunirse nuevamente con su público ruso tan pronto como sea posible. ¿Por qué no va? Bueno, el tema es lo siguiente. Al parecer, a ella la producción que tiene que encabeza esa gira no le da la seguridad de cómo está hecho el estadio. Entonces, dicen que las tribunas no están debidamente hechas y firmes y ella tiene miedo de todo. Y como ella ama, claro, puede producirse un gran desastre. Y como ella no le da la seguridad, señoras y señores, Natalia Oreiro, y como bien dice Natalia Oreiro en el comunicado, dice, está viendo de qué manera. Ella muchas veces se reúne en algunos shopping con los fans. Está viendo la posibilidad de reunirse en un show, no le importa nada. O por ahí puede ir allá y a la televisión. O a la televisión o se reúne en una plaza. Nati, te mandamos, te ves, te adoro. Beso grande. Chicos, antenazo número 15, porque esto es terrible. ¿Qué pasó? A una experiencia que yo tuve hace días en Los Ángeles. Antenazo número 15. ¿Por qué? Yo estaba en un gimnasio, aunque usted no lo crea. ¿Qué hacía? ¿Qué fue? ¿A cambiar la lamparita? ¿Qué era un gimnasio? Y me ve Madonna. No. Cualquier cosa. Madonna se enamora perdidamente de mí. De su físico hercúleo. Hercúleo. ¿Estabas haciendo un acorio? Y entonces mandó a pedir mi nombre. ¿En serio? Y me googleó. ¿Pero en serio? Señor, ¿usted me cree? ¿Usted me cree? Bueno, acá hay un paralelismo. ¿Qué es lo que pasó? A ver. Caterina Jelinek, que actualmente está en Buenos Aires, pues estuvo hace unos días en Miami. Vino a votar. Estuvo en un restaurante de un hotel donde para ella... Caterina Jelinek. Estuvo en el Hotel Soho de la Florida. Por favor, no me lo cobren, chicos. Esa es información, el por hotel favor. Soho. Que dicen que es carísimo, que hay que pagar una membresía terrible. Como 10 dólares la noche. Bueno, $10 la noche, barato, querida. Bueno, estaba en el restaurante y dice que un rubio la miraba desde allá. Sí. Ella no sabía, desde allá, desde la esquina. Mira, ¿qué mira? Descubre que David Beckham. Y dice que la miraba mucho, y le dice al mozo, ¿quién es? Entonces el mozo averigua y dice, ¿cómo no la conoces? Es que hay una Jelinek que es famosa modelo en Argentina. Claro. Le dice, bueno. Y entonces la googleó y dice que se desesperó. Y escucha porque tengo lo que habría dicho David Beckham. ¿Qué dijo? ¡Oh, my God! Dijo, ¡oh, mi Dios! Dijo. ¿Qué mañana le da clases de inglés? Sí. ¡Oh, my God! Repito. She's so pretty. Ella es bellísima. Ella es muy linda. Es tan linda. Bueno, pero ¿qué dijo Caterina Jelinek? Porque dijo, no, David Beckham. ¿Le dio bola? ¿Se acordó? Le dijo que no. Caterina Jelinek lo rechazó. No, el título es Caterina Jelinek rechazó a David Beckham. Dejate. Y la excusa es la siguiente. No me gustan los hombres casados ni que tengan más de 30 años. Anda a preguntarle si es real. Tenemos que terminar después en un cortito. Le cuento quién es la mujer con foto, con nombre, con todo, que acompaña a Mariano Martínez. ¡Bravo, bravo, 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 bravo!